Muy buenas, chavales. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Bienvenidos de nuevo a otro vídeo de South Park Retaguardia en peligro. Nos quedamos después de pelear con niños de sexto, después de ir al colegio y ver qué tipo de género éramos. Y vamos a... Bueno, vamos a seguir aquí avanzando. Vamos a ir con el padre Maxi en la iglesia. Vamos, huevón. ¿Dónde está el padre Maxi? Vale. Hola, niña. ¿Un selfie? No, no podemos. Gracias. Vale. Aquí creo que nos podíamos pelear con unos niños antes. A no ser que ya se hayan pirado. Ahí está. ¡Caos de calidad! Podemos entrar. Vamos a ver qué hay. Ahí hay baños para cagar. ¿Hey? Ah, que me lo puedo llevar. ¿Qué hay ahí? No sé. ¿Qué es esto? What the fuck? ¡Ah! ¡Qué asco, loco! No sé, tío, no sé por qué. No sé, vamos al otro lado a ver si... Por aquí nos vale. Lo mismo al activar algo por este lado, se inunda el otro. ¡Oh! ¡Shit! What the fuck, ¿qué pasa? Hijo de puta. No puedo. Cabrones, necesito subir ahí. Pero hay que limpiar. Tiene pinta de que hay que limpiar eso, ¿eh? No. Quiero acceder ahí. No puedo. ¿Y si corto el agua, tío? ¿Quiero cortar el agua? No puedo, ¿no? No, no puedo. No puedo cortar el agua. No. Bueno, pues vámonos, que parece que todavía... Todavía lo mismo, no puedo hacer nada. No. No me deja hacer nada todavía. Lo mismo. No. Todavía no me deja hacer nada, ¿vale? Pues nada. Vamos a avanzar, vamos a hacer algo por la vida. Que ahora mismo no nos deja hacer nada, ¿vale? Vamos a pelearnos con estos niños. Vale, que tienen pinta. ¡Ah, mierda! Me he ido a pegar yo a ellos y me han pegado ellos a mí al final. Derrota a los servidores del cargo. ¿Vale? Son cuatro, vamos a ver si... ¡Vosotros sois mi cena, malos! ¡La hora del caos! ¡Vosotros sois mi cena, cojones! ¡Venid a por esos capullos! ¡Pandemonio! ¡Pandemonio! No tiene años eso. El crimen es una enfermedad, yo soy la cura. Qué grande, loco. Vale. No sé qué utilizar. Venga, voy a utilizar eso. Voy a utilizar el lasqueado. ¡Que alguien me traiga un cubo! Vale. Voy a ponerme aquí. ¡Ah! Para atrás. Eso te va a dejar cicatriz. Perfecto. ¡Siente la ira de la cometa humana! Tengo el cometa humana. Que con este nos vale. Ay, no hemos podido tirar el especial, pero casi muerto, ¿eh? Que te quedan. Espero que el maestro lo haya visto. Hay que darle a la, ¿vale? Hay que recordar que hay que darle al botón A. Para... ¿Alguien ha pedido un puñetazo en la cara? Para cargar la ulti. Voy a poner aquí. Voy a ver si puedo con ese. ¿Vamos al tema o qué? No. Bueno, con este sí, por ejemplo. Venga, o aquí. Que lo matamos. Todo esto me la trae floja. Sí, ya me lo esperaba. Vale, eso muerto. Inclínate ante el caos o paga el precio. Nah, esos dos están muertos también, ¿eh? Esto está ganado. Esto, Madrid, esto está ganado fácil. El desorden triunfará.
Ah, bueno, faltan dos, pero pensaba que faltaba solo uno. Nada, nada. ¡Mierda! Esto está listo. Esqueado. Por una muestra de sangre. Tío, y no queda, te flipes. Y queda el último. ¡Sangre fresca! Joder, ¿alguien tiene una bolsa para potar? Veamos qué sabes hacer, niño nuevo. Venga. Solucionado. ¡Hurra, bocaditos de limón para todos! ¡Hasta luego! Ha ganado victoria. Kit de cohete de caos, tecnología, más dinerito. Subimos de experiencia. Esto es... Hay una cosita para mí. ¿Por qué no lo veo? What the fuck? ¿Qué pasa? Hay una bolsa, tío. La quiero. Ahora. Vale. Perfecto. Vámonos a hablar con el señor cura. Country. No, esta gente no podemos hacer nada. Ahí hay algo, ahí hay una bolsa. Receta de amplificador divino. Vale. Otra bolsa que podré acceder por aquí. Si rompo esto. Perfecto. Quesadilla especial, consumible. Es cuestión de... ¿Aquí puede que haya algo? No. Bueno, vamos a hablar con el cura. Que nos lo requería así... ¡Hola, nuevo! La misión principal. No te había visto antes, pero has llegado en el momento perfecto. Los valores morales de South Park están en crisis. Alguien está robando gatos y están empapelando casas. Vale, quizá todavía no sea el fin del mundo, pero necesitamos un héroe. No quiero ponértelo más complicado, pero... ¿Te consideras buena persona? Bueno, comprendo la confusión, pero llega un momento en el que hay que elegir un camino. ¿Buscarás a Jesús e irás en el camino recto? ¿O quizá irás doblado? Y no hablemos de la tercera posibilidad. Espero que seas parte de la solución y no del problema. Ahora no te van a elegir, ¿no? El primer paso, hijo mío, es entrar en esta cámara de meditación donde podrás afrontar tus peores temores. Afronta tus temores, niño nuevo. Afronta tus temores. ¿Qué pasa? Tu padre se folló a tu madre. ¿Miedo a la oscuridad? ¿A las serpientes? ¿Al color azul? Ah, hola. Estoy en tu imaginación. Solo soy un amable cura católico al que le gustaría conocerte un poco mejor. Sí, yo también estoy dentro de tu imaginación a punto de darte un masaje de hombros. ¿Has imaginado que podrías sentir algo así? Vamos a ajustar la iluminación un poco para poder tener algo de visión. Vamos a empezar el combate, venga. Parece que a este le gusta duro. ¡No me quejo! Qué paranoia, tío. Estos enemigos usan ataque predecible. Indica por los cuadros a raya. Vale. Vamos a ver los detalles. Vale. Sí, utilizan ataques predecibles. Joder, loco. Vamos a ver cómo lo podemos tirar. Da igual que tire ataque predecible. Vamos a... No, no, vamos a... O alguien hace algo rápido o empiezo a toquetear, niños. Vamos a tirarlo para atrás. Y así el ataque predecible... ¡Oh, Dios! No, no me cogerá, ¿no? Sí. Puede que me coja, sí. Vale, no. El amor de Dios está conmigo. ¿Quién lo quiere? ¡Qué diablillo! ¡Se ha esfumado! ¡Hala! A ese sacerdote le gustan mucho los niños. Será mejor que nos dé un abrazo. Luego podríais necesitar una toalla. Vamos a... ¡Oh! ¡Ay, Dios! A reventar todos estos. ¿Es que no quieres subir al cielo conmigo? Son ataques predecibles, como nos había dicho antes el compañero. La toallita. Yo voy calentando. Vale, voy a ver dónde puedo tirar esto. Voy a tirarlo aquí de nuevo. Y lo tiro para atrás. Que con el tiro. ¡Oh, eso me gusta! No me puede llegar.
La gracia de Dios recorre mi interior. Vale. ¡Bah! Eres un verdadero calientasotanas. Uf. No sé dónde ponerme. Quizás me quedo aquí sin más. ¿Alguien de menos de 12 años quiere luchar? Me voy a quedar aquí. Venga. Sal, ratita. Quiero verte la colita. Sal, ratita. Vale, ahora sí. Vamos a intentar atacar fuerte. A ver si... ¡Oh! Está ardiendo, a la siguiente puede que ya muera. ¿Quién quiere darme la mano y cantar Kumbaya conmigo? ¡Ah, oh, sí! ¡Está muy vivo! ¡Sí, señor! Vale, está muerto ese ya. Ahora necesito... Voy a quedarme por aquí. Voy a utilizarla y le voy a niñar. ¡Que me azoten! Vale, ataca en línea. No con seas los ataques tímido, no hay razón para esconderse. Y atacando con los ataques predecibles no hay problema. Voy a poner delante de él. Voy a ver si le puedo hacer un ataque en condiciones. Ah, veo que quieres hacerlo por las malas. Ahora me muevo. Todos los niños del señor merecen recibir su amor, así que esperad turno. Me voy a poner aquí. Y ahora sí que tenemos ya eliminado a estos dos. Ha ganado victoria. Vínculo de pureza artefacto, traje celestial, traje... Vale. Subimos de experiencia. Colecciona artefacto novato y colecciona traje de novato. Vale. ¡Maldita sea! ¿Es que no puedo meter a un niño en una habitación oscura sin que aparezcáis, cabronazos? ¡Vais a ir al infierno! ¡Ahora largo de aquí! Eso no es lo que dice la araña reina. Me voy a rezar 10, ahí lo que te haría. Vaya por Dios, me siento fatal por eso. Mira, un amigo rabino me ha dado este cuadro de macarrones. En momentos de tribulación, úsalo para llamar al profeta Moisés. Suerte con tu viaje espiritual, hijo mío. Cuadro de macarrones, receta de cuadro de macarrones. Moisés, sanador todopoderoso, ¿vale? Has recibido tu primera invocación. Durante el combate, accede al menú de objeto y usa el cuadro de macarrones para invocar a Moisés. ¿Vale? Muy bien. Me pondré en contacto cuando estés listo para dar el siguiente paso. Vale, la tienen cerrado. Voy a ver que tienen cerrado todo. Puedo acceder a cosas. Todo lo que pueda inspeccionar. Bueno, es... Rodillate ante Jesús. Código de almacén de la iglesia. Objeto clave. ¿Eh? ¿Cuál es? No, no lo encuentro. Pues no lo sé ahora mismo, la verdad. Tenemos que mirarlo mejor. Ahora vamos y lo miramos, a ver. Vamos a ver. Vamos a ver si nos sale el código. Supuestamente lo tenemos, ¿no? Vamos a ver. No. No quiero hacerme una foto. Quiero... Ah, bueno, me puedo hacer un selfie con el cura. Pero yo quiero abrir el inventario. Tengo el inventario. Código de almacén de la iglesia. Pero no nos deja entrar. Vale. Vamos a decirle... Estaría orgulloso de tener una foto de los dos después de lo que hemos pasado. Vale, pues hacemos la foto del selfie. Y ya tenemos a otro seguidor. ¡Que Dios te bendiga, niño nuevo! Aquí hay algo... ¿Recuerdas cuando Morgan Freeman era Dios? Sí, yo me acuerdo. ¿Te acuerdas de que los cristianos se preocupaban por los pobres? ¡Claro, me acuerdo! ¡Yo me acuerdo de eso! Vale. Aquí hay una bolsa.
que podemos coger algo. Y aquí hay otra bolsa. Aquí otro consumible. Venga, pues vámonos, porque ya parece que eso está completo. No sé por qué no nos deja entrar ahí. Y ahora, ¿dónde vamos, loco? Hay que ir a ver a Tacos Freeman. Pues nada, vamos a Tacos Freeman. Aquí podríamos entrar. Vamos a ver si podemos entrar a la estación de policía. Voy a... Lo siento, no me saco selfies con cualquiera. Muy bien, pues nada. ¿Qué se supone que eres? ¿Un payaso? ¿Hola? Venga, pasa. Ah, me voy a pasar. Entonces, por la cara. El espagueti le suelta al polacucho. Si quisiera tocar pelo público, le partiría la cabeza al negro ese. Vale, luego te he pedido un selfie, tío. Sí, sí, tira, tontao. No me hago fotos con los novatos. Delinquir no sale a cuenta, niño, a no ser que seas poli. Qué grande, joder, esa frase, tío. Totalmente. O político, que también cabe la opción. Ya seas poli o político. Podemos hablar con alguien. Anda. Vaya, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Parece que tenemos otro pequeño detective junior, chicos. ¿Es así, chaval? La policía siempre agradece la ayuda de ciudadanos concienciados. Supongo que podemos darle a este detective junior un caso facilón para que se entretenga. Escucha, hay un tipo en la ciudad que tiene de uñas a las familias del crimen. Un malo muy maloso. Un pez gordo que quiere controlar el tráfico de drogas en la ciudad. Lo hemos rastreado hasta esta ubicación. Vete, neutralízalo y lidera tú... la carga. Mis chicos aparecerán después. Si acabas con el capo de las drogas, te concederemos esta placa de detective junior. Mola, ¿eh? ¡Ahora a trabajar! Muy bien. A trabajar nosotros, ¿no? Qué grande. Y vosotros ahí, tranquilito. Venga. Vamos a ver qué hay por aquí. Madre mía, qué de cosas. Vale. ¿Qué hay por ahí? Antídoto. Taquito grande. Cinta americana, kit de borrado de cámara, voy a comprarlo, no sé qué es, pero me puede servir. Muestra de hornilla limpia, pan de tortilla, paquete de bridas, ni idea. Vámonos. Vamos a entrar primero, por ejemplo, aquí, en el observador. Vamos a ver si hubiera algo que podemos coger. Medicamentos. Y más cosas. Vámonos al otro lado. Hola, bienvenido a la sala de la tranquilidad. Soy un amable detective. ¿Cómo te llamas? No, sabes, ¿no? ¿Pues tú qué es? No hay problema. Tú avísame si quieres sentarte y conversar. Objeto clave. Qué paranoia. Vale. Yo qué sé. Si tú me ayudas, yo te ayudo a ti. Vale, pues venga, vamos a sentarnos, tío. Pilla una silla y a darle la húmeda. ¿Y qué haces exactamente deambulando por la comisaría? ¿Quieres convertirte en un pequeño superhéroe justiciero como Ben Affleck? Entiendo que toda esta tensión te dará mucho verde. ¿Sabes qué más da miedo? Atragantarse con el bocata de carne de Jared. Ese lo escribí yo, soy monologuista los fines de semana. Aquí tienes mi foto. Oye, con tanta delincuencia busco trabajo. Da una vuelta con mi foto por el pueblo y te enseñaré el último cajón de mi escritorio. ¿Quieres ver lo que tengo ahí, verdad? Sonríe, chico. Venga, da una vuelta con mi foto por ahí y te recompensaré. Acaba con señor Adam en la comisaría. Reparte la foto del señor Adam. Si tú me ayudas, yo te ayudo a ti. Venga, vale, pues nada, voy a repartir la foto del colega. No sé. No sé cuál es la finalidad como tal, pero bueno, vámonos ya. Vamos ya a avanzar un poco en la misión, que estamos parando mucho. Pero ¿por qué me habla? ¿Por qué me habla en Instagram? Si no... Vamos a ver dónde voy primero. Voy a Taquito Bells.
No sé a quién se lo tengo que hablar, a quién se lo tengo que decir. Conoces gente interesante al vivir a 4.000 metros sobre el mar. Muy bien. ¿Qué tiempos cuando no encerrábamos a los gatos? Menuda cabronada, colega. Si pongo una por aquí. Vale, poner foto, perfecto. ¿Por qué no se mudan los pobres a Hawái? Buen tiempo y coco gratis. Vale, vamos a pegarle a esto un viaje a ver qué hay. Las comunidades marginales me tocan la fibra. Igual porque pertenezco a... ¿Esto qué es? Lo siento, niño. Vuelve cuando tengas más clases en tu haber superheroico. Es una paranoia hasta que no tenga... ahí está. Este cuadro es mío. ¿Cuánto tengo? Ah, me falta uno. Me falta uno. Y tenemos que ir a casa del pavo ese. Ya lo estamos pasando bien, guapi. Ven a verlo. Por las chicas fashions de todas partes. Me cago en... Me acaba de reventar. Bonitos trajes, mamones. Perdón, monadas. Pedido listo, monadas. Qué bueno. Que alguien cubra mi turno. Gracias. Preparaos para los sonidos irritantes de mis zumbidos. Vale, voy a ver dónde puedo. Venga, voy a tirarlo aquí. Dos arqueados. ¡Ay! ¿Tengo pota en el pelo? No, está perfecto. Vale, a ver qué hago. Voy a intentar... Espero que no me dé el compañero, ¿verdad? Solo que no sé. Vale, no. Brindo por eso. ¿Quién ha pedido una paliza de la casa y fría de cojones? Eso habrá dolido, tío. ¡Que nadie publique una foto mía en Mapachegram! ¡Vamos bien! Pues toma, una menos. Perfecto. Vamos allá. Vamos a ver. ¡Colisión Omega Extra! ¡Catapum! Otro menos. ¡Eh, chicos! ¿Lo pasáis bien? ¿Encantamiento? No, tío, me ha encantado a... Voy a hacer sangre, chicos. No. Ah, ¡qué putada! ¡A lo loco, niño nuevo! ¡Ay! Toma, así aprenderá. Estoy asqueado. Ah, bueno, claro, por lo que he tirado. Te azotaré como mami hacía con papi encanto. ¡Qué putada, niño nuevo! Vale, ahora sí voy a ver si puedo tirar. No sé si lo sabéis, pero no hay nada peor que la ira de cometa. ¡Chispazo al canto! Vamos al lío. ¡Estoy en el espacio! ¿Muertos los dos? Y yo creía que las cometas apestaban. Y a mí me hayas cambiado de idea, Supercrack. Sigo opinando lo mismo. Habéis perdido, villanos. Venga, hasta luego, niña. Has ganado, victoria. Subimos, patata frita rizada y dinerito. Y subimos de experiencia. Derrota a 8 chicas, ¿vale? Perfecto. ¿Y qué nos da? Derrota a 8 chicas. No nos ha dado casi nada. Hemos quitado un pedazo de miedo feo y rastrero. Vale, vamos a seguir hacia adelante. No quiero entrar ahora mismo en esas casas. Voy a ir directamente al grano. Espero que hayas guardado algo de pasta, porque aquí no vuelves a entrar. Vale, voy a ir a taquitos. ¿No te gusta algo de Estados Unidos? ¡Pues arreando! Aquí hay una bolsita. Y vamos para adentro, a ver qué nos encontramos aquí. Bienvenido a Tacos Freeman. Ah, este es gordote, ¿no? Si tengo algo que te pueda interesar, joder, pues... Grande, joder. Ya sabes, dímelo. ¿Qué carajo hace aquí Freeman, tío? Qué grande, quiero una foto, Freeman. Quiero una foto, loco. Me encanta este sitio porque puedes elaborar los platos que quieras. Voy a entrar al baño, a ver si puedo hacer cacota. ¡Oh, tengo ya las 5!
Vale, perfecto. Ya nos ha dejado dinerito, 25 de experiencia y bueno, ¿por qué no probar a ver qué tal? Vamos a ver. Vale. Vamos a subir. Otra estrella. Genial. Y vamos a Madrid. Uf. Súper justo. Casi lo conseguimos, ¿eh? Las cuatro estrellas. Era dificilillo, ¿eh? Venga, otro más. Y vamos a hablar con Freeman, a ver. ¿Nos podremos hacer una Bienvenido foto Bienvenido a Tacos Freeman, Vengador. Vengador, qué grande. La estrella de la pantalla y los escenarios Morgan Freeman no está lista para hacerse un selfie contigo. Vale, pues nada, venga. La filosofía de Tacos Freeman es elabóratelo tú. ¿Sabes lo que es elaborar, no? No. Tú abre el menú de elaboración y podremos empezar. Puedes combinar alimentos como quieras. Empecemos con algo básico. El burrito. Una ¿Vale? tortilla caliente con la que envolver, pues cualquier cosa. Mira, te daré lo que necesitas para empezar, ¿vale? Aquí está la cantidad de comida que necesitas para ¿Vale? rellenar la tortilla. Muy bien. Ahora pongámoslo todo junto. Elabora tu burrito. Así se hace, chaval. Ahora que has tomado contacto con la elaboración, vayamos más allá. Puedes combinar alimentos como quieras. Adelante. A ver qué pasa si combinas un burrito con una enchilada. Pero, vale, me la regala, ¿vale? Enhorabuena, niño nuevo. Con un burrito y una enchilada has elaborado un enchirrito. Es la primera vez que alguien lo hace. ¿Y qué cojones? Toma unas recetas más. A lo mejor te salvan el puñetero culo. Colección de recetas de elaboración de objetos. Perfecto. Actualiza la carta, niño. Hoy no vas o te quedas atrás en el sector de los tacos. Vale, vamos a comprar. Tengo a mano para los momentos malos. O para cuando te entre Gusa, me da igual. Y ya está. Nos vemos. ¿Qué hay ahí arriba, tío? No me va a dejar hacerme una foto, ¿no? Ya solo queda documentar este momento de la historia de la humanidad. Ah, si nos deja ahora, joder. Con un selfie. Pues estupendo, tenemos a Morgan Freeman de colegi. Morgan Freeman es colega. A tomar viento, qué grande. No lo vamos a repetir. Y una cosa más. Dicen que algunos pedos son tan potentes que pueden curvar el tejido del tiempo. Ten mucho cuidado. Niño nuevo, has hecho un trabajo decente hasta ahora. Vuelve a la guarida del mapache. Creo que tenemos que desarrollar tu personaje. Mapache, corta. Ahí arriba, ¿qué hay? Vamos a ver. ¿Puedo mostrarte lo último que nos ha llegado? ¡Flujo de caja positivo! ¡Me encanta! Con eso ya has terminado. Oh, no tengo más dinero. Mierda, quiero vender. Quiero vender algo. Un artefacto que tenga dos. Venga, por ejemplo, esto. Tenemos muchas cosas que no se encuentran en las tiendas de fotos grandes. No, no va, da igual. Bueno, vamos, no da igual, es que lo quiero. Es que lo quiero. Vale, de vender. ¡Para ti! ¡Hala, sí. Vete! Venga, vámonos, a ver, ¿qué hay aquí atrás? No nos deja irnos. Vale.
¿Eh? ¿Y por qué no me deja? ¿Me dejaría hacerme un selfie con él? No. No me deja, así que... Así que nos vamos a... Ya que estamos aquí al lado, vamos a intentar... Vamos a intentar con... Ahí hay algo, que si lo rompo... Vale. Al final los gatos tendrán que aparecer, ¿verdad? Somos amigos, ¿no? Demasiado tarde, ya lo somos. ¿Quieres un selfie conmigo? ¿Vale? Claro, pues vamos a hacerlo. Si ya somos amigos, ¿qué más da? Dog poo. ¡Hala! ¿Ese es el aspecto que tengo? Aquí hay otro. Que había por todos lados, ¿no? Vale, pues no, no nos deja, vámonos, entonces. Tiene que haber un lugar en el que podamos ir al baño, ¿verdad? Aquí, por ejemplo. Pues nada, cogemos otro, nos vamos y vamos a... Nunca me convencerás de que los superhéroes molan, así que no te molestes. ¿Juegas conmigo? ¿Te haces selfies con parvulitos o solo les pegas? Fillmore. Tenemos ya 9, nos falta uno más. Sí, ahora somos amigos de verdad. Nivel... Ahí arriba hay algo. ¿Puedo subir? Quita. Aquí hay algo. Aquí viene la excavadora. No sé, supuestamente hay aquí como una misión. Que no sé yo. No puedo. Bueno, da igual, vamos a pasar un poco del tema. En South Park siempre hacen falta héroes femeninos. Y vamos a seguir adelante porque aquí ahora mismo complicado. Vamos a romper esto, vamos a destrozar esto y vamos a ver, ahí está, nos deja meternos por aquí, cogemos esto también, vamos a la casa en la que teníamos que hacer algo, supuestamente. Quite, señora. Estás cerca del escondrijo. Encuentra una entrada y ten cuidado, estará armado hasta los dientes. La visión térmica indica que el sospechoso está detrás de la casa. Vale, es aquí, pero... Puedo entrar por la casa. Vamos por aquí arriba. Me aburro, quiero ir al centro comercial. Ya. Vale, niño, te voy a seguir por pena, ¿qué coño? Vale, un seguidor más. Gracias. Bueno, vale, claro. Otro seguidor más. Nuevo, nos vemos en las redes. Vale, nada más. Bueno, aquí también tiene que haber un baño. Seguro.
Sí, aquí tiene que estar el baño, ¿no? Vale, como no, ¿qué vamos a hacer? ¡Ay! ¿Qué hay ahí? Pues vamos a hacer caquita. Nivel de dificultad. Vale. Perfecto. Vale, no está mal. Perfecto, 3 estrellas. ¿Lo corta? ¿Qué ha pasado? ¿Qué hago, maestro? Pues nada. Vamos para abajo y vamos a intentar buscar por detrás. Que nos han puesto ahí una... Ahí, ahí, ahí. Debes tener contacto visual. ¿Quién coño eres? ¿Qué coño haces en mi casa? ¡Ataca! ¡Ataca! Bueno, vamos a empezar, supuestamente. ¿Pero qué coños creéis que estáis haciendo en mi casa? ¡Aguanta la posición! ¡Oh! ¿Qué coño es lo que queréis de mí? Mira, solo defiendo mi castillo. Solo defiendo mi castillo. ¡Dispara tú! Vale, vamos a... Como está ardiendo, ¿qué cojones os pasa? Así aprenderás a no corromper. ¡Sal a de mi puñetera casa, hostias! ¡Ja! Le voy a tirar uno más y ya creo que lo tengo eliminado. Eliminado. ¡Patealo! ¡Ahora está en el suelo! Vale, hoja intimidante. Máscara de mangante. Vale. No sé por qué hemos tenido que venir aquí, la verdad. ¡Joder! ¡Eres la hostia, superhéroe! Ya hay un degenerado violento menos en la ciudad. Pásate por aquí y échanos un cable. Vale, pues nada. Vamos primero a la casa de Carmen. Y bueno, quizás lo dejemos ahí ya. Ahí hay algo, pero no sé cómo podemos romper eso, tío. ¡Ven, gatito, gatito! ¡Uf! Vale, le doy yo, ¿vale? Le pego yo para que así tengamos nosotros ventaja. Ahora le ganamos, cogemos el flash, volamos a la casa y le dejamos. ¡Vosotros sois mi cena, malo! ¡Tu turno, destroza ojetes! Vale, vamos a utilizar... Muy eso bien. Te va a dejar cicatriz. Ese combo de revolución mola. A ver qué tenemos que hacer. Por una muestra de sangre. Tío, no te flipes. Voy a utilizar la peste. 15. ¡Oh, joder, colega, qué puto asco! Vale, aumento de ataque. No puedo negarme a zurrarle a alguien de cuarto. Que te lo masaje tu novio. Hay que darle la para cargar. ¿Quién es el siguiente objetivo? Vale, está asqueado. Tenemos que ver que... ¿Quiere tormento? Te elijo a ti. A los Pokémon. ¡Chúpate ese mocoso! Me tiene listo, Me tiene listo, listo, listo. Tengo cosas que hacer y la necesidad de pegarte es una de ellas. Me mató al mosquito. ¡Tomad vuestra medicina! Creo, No. Vale, esa es curación, ese tenemos que darle ya. ¡Estás hecho una mierda! ¡Me debes una buena! Vale. ¡Siente la ira de la cometa humana! Estúpido crío con una cometa en la espalda. Voy a ver qué hago. ¡Te defiendo! Mi exoesqueleto es tan duro como el adamantium. Me toca. Los comentarios son mortales, tío. Me encantan. ¿Vale? Todo esto me la trae floja. Juntamos a eso, golpes hacen que se formen hematomas bajo su piel. Genial para beber. ¡Qué asco, tío! ¡Qué mierda, tío! Necesito moverme. Necesito moverme, joder. Bueno, no está mal. ¡Mi trompa está boquiabierta! Tío, te metes demasiado en el papel. No va a reventar. Esta quizás... Puede comprometer el sistema inmune de alguien. Hasta perdemos, ¿eh?
Voy a picar el B. No, voy a picar el X. ¡Sangre fresca! Así sí, ya me lo esperaba. Un poco de vida. A ese lo mato. Críos de cuarto, me toca. Te voy a meter el puño por el culo hasta que te llegue a la garganta. Poder cometa y listo. Para ser unos criajos dais bastante pena. Pegan fuerte, ¿no? Y has portado como un campeón. Por el definitivo, listo. Si aguantamos el tirón. Eso no es nada higiénico. Si aguantamos el tirón, podemos reventarlo, ¿eh? Yo tengo sitio como para una hamburguesa entera. Vale. Preveo brisas suaves con una alta Vamos probabilidad de láseres la y quemaduras. Ulti mortal. La ulti definitiva. Me encanta el poder este, ¿eh? Me encanta el poder del cometa. De bicho volador a bicho volador, yo te saludo. Tío, te metes demasiado en el papel. Sí, porque... Es la hora de Craig, o sea, Super Craig. Vale, vamos a pasar el turno porque en principio no podemos hacer nada. Nos vamos para atrás sin más. Vale, nos toca ahora... No. No te nos mueras, niño nuevo. Se va a morir, ¿eh? Se va a morir, loco. Se va a morir seguro. Ahora, en cuanto termine ahora... ¿Cómo coño has conseguido láseres? ¡Yo quiero! Ningún vigilante del recreo puede salvaros ahora. No pasa nada, ¿vale? Me voy a poner aquí. No, es que no quiero. Quiero eliminarlos ya. Vale, queda uno que ya esto está listo. Vale, no golpea, nos puede matar a uno, pero el siguiente ya lo matamos nosotros, ¿eh? ¿Vas a llorar, mocoso? No, no, ahora lloras tú cuando te pegue más fuerte. Le queda un toque, ¿no? No, ardiendo no, está muerto ya. Levanta, niño nuevo, los derrotamos sin ti. Hombre, sin ti tampoco, ¿sabes? Que me ayuda bastante al principio. Globo de pie reventado. Subimos de rango un poquito. No me sirve abusar el maestro. Derrota a 15 niños de sexto. Vale. Vamos a habilitar esto. Y ahora sí lo vamos a utilizar para irnos a casa de Karma. ¿Alguien necesita un paso raudo? Vamos a casa de Karma. Como tenga que ir a base de él. Vamos a ver qué quiere Carmen y lo dejamos aquí. Adiós, niño nuevo. Adiós, niño Llámame nuevo. Cuando tengas que ir a alguna parte rápido. Yo me alegro. Llámame cuando tengas que ir a alguna parte Llámame cuando tengas que ir a alguna parte Rápido. Qué grande, joder. ¿Cuál era? No, tío, no me acuerdo. Mamá. D. No. Zorra. D. Mierda. ¿Cuál era, tío? No me acuerdo, loco. Oh, shit. Mira, que te voy a tener que coger un boli y apuntármelo. Es que no entiendo. A ver, ¿cuál era, tío? A ver si lo veo. Puta zorra mamá, vale, joder. Venga. Puta. Zorra mamá. Venga, vamos a hablar con el colega. Ah, niño nuevo, toma asiento. Vale. Vamos a ver, las investigaciones de Mosquito. Ahí no. Ahí tampoco. A Mosquito le gusta ese sitio. Bien, bueno. ¿Qué tal va todo? Ahí estamos, tirando. Él no habla mucho. Bien, no, buena charla. Mira, creo que tienes potencial. Así que te voy a ascender a compañero de alguien o algo así. Enhorabuena.
Creo que me gustaría hablar un poco contigo sobre tu personaje, superhéroe. El personaje da asco, la verdad. Y creo que te dejaré combinar clases. Vamos a elegir otra habilidad. Bueno, ¿qué tipo de habilidades quieres incluir en tu repertorio? A ver, ahora mismo soy... Elementalista. Destructor. Velocista. La física es una manera... Uf. Brutalista. Brutalista, me encanta brutalista, ¿eh? Elementalista. Cyborg. Repartir leña y dominar el campo de batalla. Psíquico. Psíquico. Los anuncios de televisión de grabado han cometido. Sí, qué momento más increíble. Estarás emocionado. Joder, si estoy emocionado. Cyborg. Elementalista. Es que. Elementalista. Del entorno a un nivel del 40%. Yo, es que me encanta brutalista. Esto también. ¡Oh! Venga, voy a coger brutalista, tío. De coraje. Un brutalista como la cosa. O un Batman muy cabreado. Bien, creo que esas dos combinarán bien. Pero ahora tenemos que cambiar tu pasado. Regresemos a aquella fatídica noche. A tu niñez. Esa noche no podías dormir. Pero el motivo de tu insomnio era que querías que el mundo fuese un lugar mejor. Te dirigiste al espejo. Te miraste en el espejo y pensaste si encontrarías a alguien capaz de amarte. Oíste un ruido. Era el llanto de un bebé. En el pasillo viste como dos tipos atacaban a un bebé indefenso en el suelo. Tenías que impedir que le hicieran daño a ese bebé. Sabías que tenías el poder de detenerlos, así que usaste tu poder recién descubierto. Como brutalista superfuerte te crujiste los nudillos y listo para la pelea. Respondiste a la burla del intruso con una fulminante castaña brutal. Madrid. Del golpe que le diste la cabeza le daba vueltas. ¿Pero qué eres? ¿Una especie de superhéroe? Contraatacó como pudo. Lo tenías contra las cuerdas, pero otros dos batones aparecieron por la retaguardia. Te giraste para hacer frente a los nuevos enemigos. Cargaste con tu cuerpo contra ellos. ¿Vale? Cual bola de demolición mandaste a un intruso contra el otro. Como de repulsión. Muy bien. Me encargaré del niño, camaradas matones. Ahora el primer intruso entró en acción y te arrinconó. Te tenían justo donde te querían. Te tenemos la, justo donde subimos. Te queremos, niño. Vale, no me pueden matar, ¿eh? Es un combate. Es ¿ahora un combate qué vas guiado. A hacer, superhéroe? Pero eras tú el que los tenía. Así que desataste todo el poder de tus tripas. ¡Buah! ¡Qué bueno, tío, ese ataque! ¡Qué puto asco! ¡Qué grande, joder! ¡Me encanta! ¿No muere, tío? ¡Ah! ¡No lo soporto más! ¡Uno de los matones estaba tan asqueado que cayó liquidado! ¡Genial! El otro nos mientras va a pegar. Sus compañeros ¿no? huían, el intruso más feo y más grande se aproximó. Lanzó sus puños contra tu cuerpo. Uf. Pero con cada golpe solo despertó lo que había debajo. Poder definitivo. Algo totalmente brutal. Bien, la puta hostia, tío. Qué bueno, tío. Qué grande, loco. Vale, el definitivo de este entonces solo es para uno. Recogiste al bebé en tus brazos para ponerlo a salvo y entonces sucedió algo inconcebible. Viste a tu padre follándose a tu madre. Y desde entonces tuviste que vivir con esa carga porque estabas ocupado ayudando a un bebé. Y no pudiste impedir que tu padre se follara a tu madre. Es muy fuerte, colega. Lo siento mucho. Sé que seguramente quieras saber por qué. ¿Por qué tu padre se folló a tu madre? Pero tendrás que averiguarlo por ti mismo. ¡Alerta, mapache y amigos! ¡Alerta, mapache y amigos! ¡En serio, chicos! ¡Alerta! ¡Alerta de mapache y amigos! Aquí, mapache, ¿qué sucede? ¡Los colegas de la libertad! ¿Qué han hecho ahora? ¡Id a la calle principal! ¡Rápido! ¡Ya vamos! ¡Mapache! ¡Corta! ¡Niño nuevo! ¡Vas a necesitar esos poderes recién descubiertos! ¡Sígueme! Poderes... instalados. Abre tu teléfono con... Vale, pues vamos a abrirlo. Ahora dispone de 4 espacios para poderes. ¿Vale? Le haré seleccionar el poder que quiera reemplazar y pulsa aquí. ¿Vale? Vamos a ver. Espera un momento. Tengo este que apesta a todo el mundo. Tengo este que mola mucho. Tengo este que también apesta. A ver... una se va a la fuera. No,
Porque para esto utilizo este. Y para este utilizo este. Y el ulti... no sé cuál tirar realmente. Venga, me voy a quedar con este. Vale. Vamos a probar así. Ahora con Mapache. En la guarida de Mapache. Sigue Mapache hasta la calle principal. Pues vamos a dejarlo aquí y nos vamos a seguir a Mapache. Así que bueno, espero que os esté gustando. A mí me encanta este tipo de juego. De hecho, yo me quedaba hasta la madrugada para verlo. Y bueno, nada, espero que os esté gustando. Y ya sabéis, darle a like, compartir y todas esas cositas que ayudan mucho al canal. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.